bienvenidos a Vlogmas número 2. El día de hoy, como pudieron ver, ya hice otro maquillaje que me gustó un poco más. Todavía no estoy muy segura de si subir ese TikTok. Se los voy a poner por aquí y ya ustedes me dicen en los comentarios si sí o si no, porque la neta no estoy muy segura. Así que ustedes me van a ayudar a ver si lo subimos o no, porque soy muy perfeccionista y me gustan que las cosas se vean bien, y si no se ven bien, no sé. Pero ustedes me cuentan. Pero ya en un rato viene Aloncito para armar galletitas. Bueno, no vamos a armar, vamos a decorar galletitas. Estoy muy emocionada por eso. Me urge cambiarme las uñas, así que si me pueden mandar por mi Instagram diseños de uñas navideños, pero que estén sencillos. Me gustan las uñas negras. Si pueden ser negras navideñas, estaría cool si me pueden mandar. Y pues sí, amigos, ahorita les enseño las galletitas. Nada más me voy a hacer un maquillaje rapidísimo, porque tampoco quiero como too much makeup el día de hoy. Voy a dejar descansar mi piel ya este día, así que solo me voy a poner como cejas y un poquito de rímel, yo creo. Porque pues vamos a estar aquí a gusto. Tengo brillitos por todos lados. Me puse brillos en el cabello, por eso me metí a bañar. Siguen saliendo brillos por todos lados, así que tendré brillos como por una semana. Pero bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el Vlogmas día 1? ¿Les está gustando esto de que vaya a subir videos diarios? Cuéntenme qué youtubers están también haciendo Vlogmas, porque soy muy fan de ver vlogs. Así como ustedes les gusta ver mis vlogs, a mí también me encanta ver vlogs. Sé que Ana Díaz va a hacer Vlogmas, así que vayan a ver sus videitos, que es mi amigui y la amo mucho. Así que cuéntenme, o si ustedes también están haciendo Vlogmas, pues mándenme su canal, hermanos. Hay que apoyarnos todos juntos. Ya estoy lista. Bueno, no, falta el desodorantuki, perfumito. Voy a usar el Oui de Juicy Couture, que es como mi perfume de diario. Y me voy a poner unos calcetines porque está haciendo algo de frío, así que acompáñenme. I need you, moonlight, you're my starlight. Listo. Mis amigos de Panquecos Cines me mandaron unas galletas. Ya repartí algunas porque no puedo estar comiendo todas estas cosas, pero están muy ricas. Me mandaron estas que son personalizadas, que están súper, súper padres. Ya faltan tres porque ya las regalé, pero vean, están súper bonitas. Esta soy yo. Están súper padres los diseños. Creo que esta es una excelente idea para regalar, hermanos. Y también mandaron este, que es como un set, que vienen ya las galletitas y vienen como varias cositas para decorarlo, así que esta es la actividad que vamos a estar haciendo hoy. Estoy muy emocionada, así que pues voy a esperar a que llegue Alonso, tenemos una clase y ya decoramos las galletas. ¡Qué emoción! Amigos, pues paso a reportarme. Ya salimos de clase hace rato. Estuvo bastante pesada porque pues era como revisión de proyectos, porque ya se entregan la próxima semana y el profesor es medio piquismiquis, pero todo cool. Y ahorita estamos viendo pelis y vamos a cenar ya de una vez porque tenemos hambre. ¿Qué hora es? Son como las 8, entonces vamos a cenar. Después yo creo que vamos a ver Malcolm el de en medio, porque estamos viendo todas las temporadas y estoy enfocada. Y ya, amigos, vamos a prender el árbol de Navidad y a cenar y a ver Malcolm el de en medio. Y ya, pues, después se va Alonso y ya me duermo. Esa es básicamente mi rutina de todos los miércoles. Pero vamos a prender el arbolito. Adiós.
pues ya se fue Alonso. Nada más me voy a quitar tantito el maquillaje que traigo. Pero los miércoles es el día en el que normalmente veo a Alonso aquí en mi casa. Pero algo cool, y es que el sábado va a venir mi suegro y mi cuñada, y vamos a hacer como una reunión familiar aquí, lo cual nunca me había sucedido en la vida. El sábado van a venir y el viernes yo me voy a casa de Alonso. Entonces pues esos son mis planes de la semana, se los voy adelantando. Estoy nerviosa pero estoy feliz porque pues es como unión familiar. No sé, nunca me había sucedido, o sea, de que se lleven muy bien. O sea, me pone muy feliz, pero al mismo tiempo me pone muy nerviosa. Pero el viernes me toca cocinar a mí, para el sábado voy a cocinar unas rajas poblanas que me quedan deliciosas, que es lo que voy a comer yo. Entonces pues me tocó cocinar eso. Los miércoles son días como para relajarme, para estar aquí a gusto, ver peli. Hoy vimos, ¿cómo se llama? Intercambio de princesas, donde sale Vanessa Hudgens. La número 2 la vimos porque el año pasado vimos la 1 y pues está buena, pero pues tampoco está tan chida, pero es una buena película navideña. Y después vimos Malcolm. Ahora estamos aquí desmaquillándome. Hace un frío de la fregada, en verdad está haciendo mucho, mucho frío. Entonces hoy sí me voy a dormir con cobijita extra, porque en verdad hace demasiado, demasiado frío. Me voy a dormir así, pues porque traigo leggings y traigo una sudadera, entonces pues ya, ¿para qué me pongo un pijama? ¿Saben? ¿Para qué le hacemos de emoción? Así que me voy a dormir así, muy a gusto, muy cómoda. Así que pues amigos, espero que les haya gustado este día 2 de Vlogmas. El día de mañana tengo que ir a conseguir algunas cosas para unos tutoriales de maquillaje. Ya encargué unas cosas, pero me falta pedir otras, así que vamos a ir al súper, yo creo, a conseguir algunas cosillas navideñas. Los días, ¿qué videos quieren ver en este Vlogmas? Estoy muy feliz. Hoy se subió el primer Vlogmas y les está gustando muchísimo. Muchos de ustedes me mencionaron. Y eso es lo que estaré haciendo todos los días. A las primeras 5 personas que mencionen mi video en sus historias de Instagram son los que voy a estar reposteando, porque hoy me llegaron como 20 menciones. Y eso casi nunca sucede. Así que qué bueno que les esté gustando. Estoy muy feliz. Esperemos que se logre. Y pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, compartirlo y añadirlo a favoritos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Síganme en mis redes sociales porque ahí les cuento más cosas. Ahí les hago preguntas. Les cuento más cosas de mí. Y si quieren ver más contenido mío, pues vayan y síganme. Ya saben que todos los links se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción, pero siempre les aparecen en pantalla. Ya saben que yo los amo muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.